Viernes, octava de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dijo: «Me voy a pescar». Ellos contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dijo: «Echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros. Remolcando la red con los peces, al salir a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos a almorzar». Ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan, se los da, lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se aparece a 7 de sus apóstoles que, invitados por Pedro, han vuelto a la ocupación anterior, a su ocupación anterior, la de pescadores. Están en Galilea, al lado de Tiberíades, y a indicación de un Jesús a quien todavía no reconocen, siempre aparece que su presencia les resulta difícil de experimentar. Tienen una segunda pesca milagrosa, después de una noche en la que no habían pescado nada. Cuando en vida de Jesús tuvo lugar la primera pesca milagrosa, Pedro reconoce a Jesús como el Mesías y se arroja a sus pies. Ahí recibió la llamada a seguirle. Ahora es también él el más decidido en lanzarse al agua y acercarse a Jesús. Después viene la escena del almuerzo, que es hermosa. Jesús prepara el almuerzo de aquel día con pescado y pan. Después de que casi todos le abandonan en su momento crítico de la cruz, y Pedro además le negara tan cobardemente, Jesús tiene con ellos detalles de amistad y perdón que llegaron a la alegría de los discípulos. El pasaje nos hace ver que el Señor no se aleja de los suyos, sino que camina con ellos. Su gloria soberana le ahonda en humanidad y tiene con ellos una gran cercanía. Aquí descubrimos al Señor como compañero y amigo, que sigue de cerca las preocupaciones de sus discípulos. Vemos que el trabajo de sus discípulos ha sido infructuoso, pero Jesús nos vuelve a invitar a confiar en su palabra. No es la iglesia con su poder la protagonista de la misión, pero sí la que con su trabajo coopera. Los discípulos siguieron la palabra del Señor. Realizan una pesca asombrosa,
imposible capturar tantos peces, lo que no consiguen la capacidad humana ni nuestras pobres fuerzas, lo puede el Señor. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nosotros también podemos traer noche o día malos y fracasos en nuestro trabajo, decepciones en nuestro camino. Podemos aprender la lección. Cuando no estaba Jesús, los pescadores no lograron nada. Siguiendo su palabra, llenaron la barca. Toda la cena se encuentra penetrada con el simbolismo propio de la Eucaristía. La descripción se realiza con elemental sobriedad. Jesús resucitado se nos aparece misteriosamente. En la Eucaristía se nos da su cuerpo y su sangre. Hace eficaz nuestra jornada de pesca y nos invita a comer con Él y a descansar junto a Él. Podemos sentirnos contentos, dichosos los invitados a la casa de la cena del Señor. Por una parte, esto nos invita a no perder nunca la esperanza ni dejarnos llevar del desaliento. Nuestras fuerzas serán limitadas, pero en su nombre, con la fuerza del Señor, podemos mucho. Pero necesita nuestro trabajo y a confiar en su palabra. Si fuéramos tan humanos y amables como Él, si supiéramos improvisar un desayuno fraterno en ambiente de serenidad y amistad para el que viene cansado, si dirigiéramos una palabra de interés y de ayuda, sería mucho más fácil seguir trabajando como cristiano o como apóstoles, a pesar de los fracasos o de las dificultades. Nuestro pasaje también tiene un sentido misionero. Esta se expresa en el simbolismo de los 153 peces capturados en la red de la pesca. Se cumple aquí la profecía del profeta Ezequiel respecto a la visión del río que brota del templo y fecunda de vida cuanto va arrigando. Este impetuoso torrente hace que las aguas corrompidas del mar de la muerte se llenan de peces vivientes. La red repleta de peces es el símbolo de la iglesia misionera, que ha nacido como fruto de la obra de Jesús resucitado. La humanidad entera es destinataria del mensaje de la salvación. Sorprende también la no ruptura de la red, que el mismo evangelista se sorprende cuando dice: aunque eran tantos, no se rompió. Este capítulo de Juan, capítulo 21, es principalmente eclesial. Refiere la situación de la iglesia tras la muerte de Jesús. La imagen de la red es signo de la iglesia. La red depleta hasta casi reventar por el ingente volumen y variedad de peces, no se rompe. La iglesia apostólica es, según Jesús, pescador de hombres. En la iglesia cabemos todos. En sus redes ya no hay buenos ni malos. La red no debe romperse, la túnica de Jesús tampoco. Ambos símbolos representan la unidad de la iglesia, que no debe desgarrarse nunca. Y la misión de la iglesia no debe conservarlos en sus propias redes, sino arrastrar a todos hacia Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.